Ella es medium y dice tener contacto con un ser extraterrestre. La mujer es medium, término con el que los parapsicólogos denominan a las personas a través de las cuales se manifiestan entidades descarnadas. Ser extraterrestre, porque yo tengo facultad espiritual, o sea, soy medium, entonces eso les facilita a todos los seres, sean terrestres, extraterrestres, tomar mi persona para comunicarse. Las experiencias de contacto extraterrestre se establecen usualmente con una entidad biológica y no con su espíritu. La señora Tencha se prepara para entrar en estado de trance y contactar en su interior al supuesto ser extraterrestre que la posee. Por su parte, el vidente Roa Hernández intentará comunicarse con la entidad y visualizar su figura. Súbitamente, algo sucede en el cuerpo de la anciana. Rocío Anacanaba, por la voluntad de mi Padre Santísimo, al cumplimiento de la misión que me ha encomendado. Bienvenidos a mis cariñosos hermanos. La conversa va dirigida para el hermano presente. Te ilumina el miraje y míralo, aquí parado hacia la derecha de este humilde ser. Alto. La entidad ha descrito su figura. Es un ser alto y robusto,
y posee una mano con cuatro dedos. Se refiere a Tencha como la doncella y pelea con la mujer por el control del cuerpo físico. Este ser tuvo su llegada repentina. La doncella, por lógica y compañía de este ser, este viene de Crión y conversa, no hagas travesuras, conversa. Voy a sentar la carne y dar tu privilegio. Su destino era el pico de Orizaba. ¿Cuántos son ustedes? Bueno, ¿qué contestas? Tranquilo, filo. Aunque me ahorques, no te paso la carne. Correcto. 20 a lo más, dice. Pero de esos 20 por 10 veces se multiplican. ¿Cuánto va dando? 200 aproximadamente. Exactamente. Mi hermano va a dar testimonio. Mediante nuevos gestos, el ser intenta dar el mensaje. El protagonista parece ser un militar que intentará conquistar el mundo. Demasiado para él, muy egoísta. ¿Y acapara? Todo. Todo el mundo. Una de las grandes potencias. Exactamente, mi cariñoso hermano. Después de ahí, una tragedia tremenda, dicen ustedes en su expresión material. Entra una nación, entra la otra, y viene el desastre. Adiós, mis cariñosos humanos. Thank you.
Lentamente, Tencha recupera la conciencia. La sesión la ha agotado y el cansancio se plasma en su rostro. ¿Qué facciones tiene? No lo logra expresar. Mira, es una cara muy adusta, una persona fuerte, corpulenta, bastante grande su cara. Sí. Su rostro es muy firme, muy fuerte, como impositivo. Realmente es un ser que no pertenece a la tierra, es un ser de otro mundo.